Los equipos de inteligencia están trabajando ya desde tiempo para detectar las posibles movilizaciones, que sabemos que pues hay eventos que son atractivos, como lo mencionas, pero también la actividad de inteligencia es permanente y por supuesto que se va a fortalecer en la feria. Ya se tienen protocolos, los tiene la Guardia Nacional, los tiene la 14ª Zona Militar, la Fiscalía General de la República, porque pues le corresponde también vigilar el cumplimiento de la legislación de sorteos también. Eso no podemos pasarlo por alto. Entonces, reitero, con la coordinación y el alto compromiso que se tiene de trabajar en conjunto, yo estoy seguro que esta feria no será la excepción en el cuidado de la seguridad y también del cumplimiento de las leyes. La feria, por eso, en ocasiones sienten que se le da demasiada importancia al tema, ¿no? Que ustedes, como saben, estamos exponiendo reiteradamente las medidas que se tienen que tomar para la feria y la inteligencia y el refuerzo, precisamente por eso estamos pidiendo elementos de las fuerzas federales. Son algo que se ha hecho siempre y que estamos conscientes de que en esta ocasión tenemos que hacerlo con mayor rigor y con mejor organización.